Aquesta proposició de llei que presentarem al Partit Popular de Catalunya fa referència a la voluntat del nostre partit de baixar els impostos, de baixar l'IRPF en el tram autonòmic. Vull recordar que Catalunya en aquests moments és eh, la comunitat, els catalans eh, som els que tenim que pagar els impostos més alts i no paguem els impostos perquè ser català signifiqui un càstig per part del govern d'Espanya, sinó el fet que els catalans siguem els que paguem més impostos, està motivat perquè la Generalitat de Catalunya, en el tram que fa referència a la capacitat normativa que té la Generalitat de Catalunya, ha decidit aplicar els tipus més alts que no pas qualsevol altre comunitat d'Espanya. De, no? Aquest és l'únic motiu. Per tant, perquè els catalans deixem de ser els espanyols que paguem eh, més impostos, és necessari que la Generalitat deixi de ser la comunitat autònoma que aplica uns trams més alts en els seus ciutadans. En relació a la voluntat clara del president de la Generalitat, i així l'ha manifestat en els últims dies de, de no querer assistir al encuentro de presidentes autonómicos con el presidente Mariano Rajoy para hablar del nuevo modelo de financiación. Eh, creemos desde el Partido Popular de Cataluña que es un grave error que acabaremos pagando las consecuencias los, los catalanes. Esa voluntad eh, constante de bloquear, de, de buscar la confrontación y el choque con el Gobierno central, pensamos que es un error estratégico muy importante. Por eso, desde el Partido Popular de Cataluña pedimos al presidente de la Generalitat de Cataluña que rectifique y que asista y que acuda a esa reunión, a ese encuentro de presidentes autonómicos para hablar del nuevo modelo de financiación para los próximos años. Porque hay una cuestión que es evidente y es que si el presidente de la Generalitat no va a esa reunión, nuestro espacio lo ocuparán otros y allí no va a haber ningún presidente autonómico que se ponga a defender los intereses de Cataluña. Cada uno va a defender los intereses de su comunidad, cada uno va a defender los intereses de su territorio. Y lo que no puede ser es que Cataluña no tenga voz en esa reunión. Porque lo que no vale es no asistir a las reuniones cuando te convocan, lo que no vale es perder la oportunidad de transmitir cuál es tu visión o cuál es tu propuesta y después de no haber asistido a las reuniones, quejarte. Y decir que los otros te tienen manía y que los otros te persiguen. No, no, eso no vale. La obligación del presidente de la Generalitat es asistir a la reunión y presentar una propuesta que sea la mejor para Cataluña. Y para eso también creemos que es importante que el presidente de la Generalitat antes de asistir a esta reunión, si al final le convencemos de que lo haga, es que se reúna con todos los presidentes de los grupos parlamentarios y seamos capaces de transmitir en esa reunión que el presidente de la Generalitat va con un encargo de todos los partidos de toda la sociedad catalana en busca del mejor modelo de financiación para Cataluña.